Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. La asignatura se denomina comunicación efectiva y tiene un objetivo fundamental. El objetivo es desarrollar las capacidades comunicativas, la capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar. Estas capacidades, sin duda alguna, se van a ir desarrollando con la capacidad de leer. La capacidad de leer significa comprender especialmente textos expositivos. ¿Por qué textos expositivos? Porque los textos expositivos nos informan todos los conocimientos de las distintas ramas del saber, de las distintas ramas de la ciencia, de la biología, de las ciencias naturales. En esta asignatura aprenderemos una serie de estrategias, básicamente en tres momentos. Antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué estrategias se utilizan antes de la lectura? Aplicaremos predicciones, anticipaciones y los objetivos, es decir, ¿para qué voy a leer? Las estrategias durante la lectura permitirán la consolidación de la comprensión, identificando o infiriendo y reflexionando sobre los temas, subtemas, oraciones temáticas e idea principal. Y para consolidar nuestra comprensión, aplicaremos diversas estrategias después de la lectura. Estrategias como el resumen y distintos organizadores de la información, especialmente un esquema numérico. Eso es la comprensión de textos. Respecto a la producción de textos expositivos, vamos a hacerlo también en tres momentos. Planificaremos, textualizaremos y estaremos revisando de manera constante nuestros textos que vayamos escribiendo. En la planificación aprenderemos a delimitar el tema. Aprenderemos a preguntarnos ¿para qué voy a escribir este texto? Es decir, reflexionaremos sobre el propósito comunicativo. Revisaremos una serie de fuentes y organizaremos la información en un esquema numérico fundamentalmente. Luego empezaremos a redactar. La redacción tendrá que tener una estructura, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y como una estrategia transversal, estaremos revisando constantemente nuestros productos, nuestra escritura. ¿Por qué tenemos que escribir textos expositivos? ¿Por qué tenemos que empezar a redactar los textos expositivos? ¿Sabías que un texto expositivo presenta una estructura, una característica y diferentes tipos? Eso implica de que la ciencia es sumamente compleja. Implica que la ciencia debe ser rigurosa, debe ser organizada. Y los textos expositivos, por lo tanto, también deben tener una estructura, deben tener una característica y distintos tipos. ¿Sabías que se puede realizar la redacción de distintos párrafos expositivos empleando herramientas TIC? En esta parte vamos a utilizar fundamentalmente una herramienta que se llama las referencias. Utilizaremos estilos, así como el APA, Vancouver y otras más. ¿Sabías que los discursos presentan una estructura? No solamente nos vamos a quedar en comprender textos, no solamente nos vamos a quedar en producir textos, también tenemos que darlo a conocer a los demás, y a eso nosotros le llamamos discurso. Tendremos que discursear, tendremos que dar a conocer nuestras ideas a través de una introducción, un desarrollo, una conclusión. Esto es lo fundamental en la asignatura de comunicación efectiva. Esperemos que el equipo de profesores que vamos a guiar tus aprendizajes esté a la altura de tus expectativas y necesidades de aprendizaje. Soy maestro en educación en la mención de lectura y escritura egresado de la URCP. También soy el coordinador de la asignatura de comunicación efectiva de nuestra querida universidad, Universidad Continental. Docente de la asignatura de comunicación efectiva de esta Universidad Continental en las modalidades presencial y semipresencial. Bienvenido, espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta grandiosa aventura de aprender. Nuevamente, bienvenido, estimados estudiantes. Ya no.